Y ahorita vamos a ir a... ¿Dónde vamos a ir, amor? A desayunar. Desayunar. Bueno, Que ya hace no sé a qué hora falta. sea, pero a la mañana es desayuno. Es temprano, la gente no sabe. Vamos a ir a echar un buen desayuno y a seguir con esto para seguirles enseñando lo que es Puerto Vallarta hoy de día. Ya vamos por acá, vamos a buscar. Buenos días. Buenos días. Así es que vamos a ir a... Esta es la otra parte del hotel, donde hay albercas, hay bares. Aquí pueden prepararles de todo. Un rato vamos a venir a meternos aquí a estos chapoteaderos. Pero este es, mira, ya vieron qué rápido llegamos, ¿verdad? A la playa. Esto es, amigos, el bello Todavía estoy esperando Puerto mi Vallarta. cena romántica, ¿eh? Todavía estás esperando. Ya no hay lugar, mi vida. Llamé y dijeron que estaba todo ocupado. Ahí sí, ajá. Aquí seguimos recorriendo el malecón de la zona romántica. No le piques, Cristian. Ya seguimos en la temporada. Este es el restaurante Cuates y Cuetes. Yo creo que hay más cuetes que cuates aquí. Haciendo calorcito, ¿eh? Poquito, poquito. ¿Hace calorcito? ¿Tienes Un calor? poquito, un poquito. No, pero el clima está muy rico. Bien, bien, bien sabroso. Grados centígrados, solamente llega a 83. Y Miren el acá de este airecito, ¿no? lado. Y aquí es donde estamos. Nuestro hotel ahí enfrente, pues ese de ahí. Y aquí, quien quiere agarrar algún paseo a las Islas Marietas, de aquí es donde salen los barcos, las lanchas. El parachute. ¿Estás subiendo? No. Vale, aviéntate de aquí. No empecemos, Jorge Mendoza. ¿Eh? Esa es la actitud. Salita, el comedor, está bien, yo sé que nomás somos dos. Bueno, le haremos uso a la cocina de los años 70. Tenemos el refri, acá tenemos un sink, aquí está el baño que ya está Rubí adentro, de este lado tenemos lo que es la recámara. Aquí es donde voy a hacer los actos de magia, porque dicen
todos los videos siempre lo que dicen, aquí es donde pasa la magia. Y afuera está el balcón que les enseñé. Viene siendo esto. Aquí salimos. Y para la playa está aquí. Solo bajamos, caminamos por aquí y ahí estamos en la playa. Ahorita vamos a ir para allá. Aquí tenemos el balconcito para... En la noche tomamos un vinito, unas tequilas, unas palomas, ¿verdad? Así es, amigos. Amigos, nos venimos aquí a visitar el Senior Frogs de Puerto Vallarta. Ya nos faltan, dice que nos falta el de Mazatlán. Ah, Mazatlán. Y el de... Ya fuimos a Los Cabos, a Playa del Carmen, Cancún, Las Vegas, a ¿nada más? Ahorita a Puerto Vallarta, de ahí nos sacamos unas fotos, ¿eh? Ahí se las enseñamos. Aquí está. Hola. ¿Qué les dije, muchachos? Aquí mi muñeca ya quiere ir a ver qué compra. Obvio. Pero bueno, vamos a ver qué hay. A un lado. Ah. Apriétale su lengua. Caramba. Apriétala. ¿Ya ves? Está viva la ballena. Ponte acá. You wanted to trick me. You wanted to trick me, but... Dale. Aquí enseñándoles lo que es el malecón de Puerto Vallarta durante el día, para que vean dónde pueden venir a gastar el billete con todas estas tienditas que hay aquí. Realmente hay de todo, ¿eh? Sombreros, y tienen a una rubí como la mía que le gusta comprar. No es muy bueno. Bien, amigos, acá está el mandala. Nada que ver con lo que se ve de noche. ¡Te hagas chango! ¡Chango su banano! De acá, amigos, está la vaquita, que es donde, ahí está el columpio, donde Ruby andaba columpiando. Bueno, lo tenía que hacer una vez. ¿Otra vez? Sí. Miren, acá está una tienda, que es arte huichol. Artesanías. Son hechas en el estado de Nayarit. Ya está, les vamos a enseñar un poquito para que vean. Miren,
Centro México, Nayarit, ¿verdad? Sí. Tenemos 4 estados que son Durango, Zacatecas, Nayarit y Puerto Vallarta, donde existe esta gente indígena. Aquí se llaman Wixárikas, pero aquí les decimos huicholes. Okay. Uh-huh. Esto lo hacen 50 familias. Qué hermoso. El águila le sale, es que allá está más alta, pero le sale en 12.320 y tiene certificado. O sea, está certificado que es un indígena reconocido, es una obra de arte. Qué hermosuras. Aquí pueden ver de todo este, para el que no conoce el arte huichol, es cada pedacito. Se pega, cada chaquira se pega individualmente. Esta guacamaya, qué hermosa. Nos dice la señora que primero hacen la imagen de barro y luego lo que es el arte huichol, entonces es como 2 en 1. Sí, son 2 artes diferentes en una sola, miren. Y esta está genial, porque mire, es una cabeza, se le mueve así, o la puede mover para el frente, o puede moverla. Ah, diferentes posiciones. Ajá, y son las bailarinas. Están geniales. Y no hay una, o sea, no hay de esto, en todo el mundo no hay de este lo que decía. Y aquí tenemos las catrinas, que son originarias de Michoacán. Ahí se empezaron a hacer las catrinas. ¿Sí sabe cuál es la historia? Bueno, en 1900 tuvimos un presidente, se llamaba Don Porfirio Díaz. ¿Sí? Don Porfirio Díaz, en lugar de ser presidente, fue monarca. Fueron 30 años de su gobierno. Entonces la esposa, rica y famosa, iba a Europa, joyería, vestidos, todo fino. Entonces, un escritor que se llamaba José Guadalupe Posada quería hablar de ella, pero decía, ¿cómo? ¿Me van a matar o me van a encarcelar? ¿Qué puedo hacer? Pensando, dijo, ya sé, la voy a exhibir como una calavera, y le puso la calavera garbancera. Y la puso de aquí como un busto, nada más así, con un sombrero como esto, joyería, y así la dibujó. Entonces todos inmediatamente cuando escribió supieron quién era. Y en 1947 Diego Rivera hizo un mural en el Hotel del Prado. Okay. Y ahí la hizo, la dibujó toda completa, la pintó toda completa y le puso la Catrina. Y ustedes ya saben qué significa Catrina y Catrina. Entonces, desde ahí, esta familia, que era la familia Torres de Michoacán, empezó a hacer las catrinas y de aquí los demás los empezaron a imitar. Pero estas son las originales. Original. En Europa hay una señora que tiene ya 38 de estas catrinas y viene, esta última vez vino por 5. Seguimos dando la vuelta por este malecón. ¿No te quieres subir a la escalera? Te estás pasando, Es que les cuento que Ruby, la última vez que se subió a esas escaleras, se lastimó el tobillo. Entonces por eso no tiene. En el primer día que habíamos llegado, el primer día teníamos como 2 horas de estar caminando y chill. Sí. Todo el fin de semana anduve con el pie. Invitar un trago, Salud. Es fondo, te lo tienes que comer. Bueno, amigos, entonces venimos, ¿por qué? Por un cielito rojo, que es una micheladita chiquitita. Chiquitita. Es de 1 litro. Les voy a decir, A ver, pruébala sin el.
Ay, hasta siento aquí como me hace agua la boca. ¿Qué tal? ¿Buena? En heaven. Mm. 200% recomendada, amigos. Algo pequeño, algo livianito. Nada más porque no le hubiera hecho fondo, pero no, sí está muy grandote. Bien. Estamos, como les decimos, de nuevo en este bar que se llama Dea o Día Libre. Pues yo, como veníamos caminando, está haciendo un calorcito, no muy feo, pero un mojito. A ver. Para empezar el día. No me deja. Está hierbabuena, ¿no? Te equivocaste. Muy bueno. Y lo mejor de todo, enséñales. ¿Qué dice? Dos por uno, chavos. Así es que, vengan, dos por uno. Sí, sí, las margaritas dijeron que estaban también muy sabrosas. Y pedimos el guacamole con arrachera. Amigos, arrachitos. Un poco más de nachos, me avisan, ¿va? Sí, gracias. Buen provechito. Muchas gracias. Gracias. Ahí está, la temada. Vamos a ver, ¿eh? Mm. Mm. Hombre. Esta salsa está riquísima, buenísimo, amigos. Esta. Algo me está dando. No sé qué sea, pero algo. Pasión guacamolera. Como les dije, dos por uno. Estoy agarrando sabor. Fantástico. ¿Sí? Sí. Recomendado. 10 estrellitas, como dice mi muñeca. Oigan, ¿me pueden sacar una foto? ¿Sí? ¡No, los dos! Sí, es que estás. Una, dos, y... Es que acá donde vamos siempre ando sacando a los policías. Ya tengo en todos los... ¡Gracias! Gracias. Digo, a donde voy tengo que sacarme con los policías. Qué bárbara, mi amor. ¿Viste el pistolón que traía? ¿Qué van a pensar nuestros amigos del blog? No, pues que traen pistolas grandes. Ah, ok, andan. Ya se fue para allá. Ya se fueron. ¿Qué pasa si yo todavía te amo tanto que te grabo? Es que tiene que ser, mi amor, tienes que ser compartido. Ah, ya no le tomes, ya, basta. Ah, miren, amigos, aquí está el Oxxo. Aquí los Oxxos están allá, como en California, que son los 7-Elevens en cada esquina. Sí. No, pero aquí sí le ganan al 7-Eleven. Sí, ¿verdad? Sí. Y este Oxxo fue donde compramos nuestra bolsita de, bueno, Ruby, que eran sus galletas, sus todo. Mira, ahí vienen los soldados, amo. Otra vez. Te van a agarrar el... Ah, mira, si se va a sacar foto también. Ven acá, estoy, que saques foto. Sí, adelante. Gracias. Sí. Lo distraes, ¿ah? No, ¿por qué? Te van a arrestar, ira. No, bueno, si me arrestan, sí. ¡Qué pistolota! Te pasas. Hasta lo haces que se sonríe. Se sonroja. Nadie dijo que no nos podíamos sacar foto con los del ejército.
Creo que dijo la del lugar que al rato va a haber otra vez el baile. A ver, música con disco y... Vale, pregúntale al señor qué va a haber para dejarle saber a nuestra gente. A ver, ¿qué va a haber? Va a haber a partir de las 5:30 un evento donde va 10 DJs tocando 80s y 90s con tornamesas. Ah, de aquí somos. De aquí somos. ¿A qué hora? ¿A qué hora? A partir de las 5:30 nada más. Ah, es bueno. Es la tercera emisión. Ah. Ah, okay. 80s y 90s disco Lai Vallarta. Puros. Híjole, para como nosotros. Búsquenos en Facebook como 80s y 90s disco Lai Vallarta. Así como trae su nombre, señor. Uh-huh. Mendes, ahí pueden ver. Ah, sí, búsquenlo. O en YouTube está nuestra página donde hay videos de los DJs que han participado en sesiones grabadas en vivo. En YouTube igual 80s y 90s disco Lai Vallarta. Ah. Es un evento gratuito. ¿Ya oyeron, amigos? Y lo vamos a poner en nuestro canal de Jorge y Rubí, Log Adventures, para que lo vean. Al ratito los grabamos. Vengan, aquí los esperamos. Gracias. Gracias.